Hola, queridos hermanos, hemos llegado al domingo, día del Señor, día para estar en familia, día para estar en reconciliación, días para vivir en paz, pero también para llenarnos del gozo del Espíritu Santo. El Evangelio es tomado de San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, queridos amigos, mire que es Jesús que nos está invitando. Es Jesús que nos dice que nos bajemos de ese orgullo, que nos bajemos del 42, 43 piso que estamos nosotros, que nos bajemos de ese paracaídas. Y le dice: llama a Zaqueo por su propio nombre. Imagínense la impresión tan grande de Zaqueo, porque Jesús le dice: date prisa, no se duerma usted, querido hermano. Si a usted Dios lo llama en su sueño, donde sea, baje y responda inmediatamente. Y él le dice: porque es necesario que hoy me hospede en tu casa. Y Jesús hoy se quiere hospedar, quiere quedarse en tu corazón, quiere quedarse en tu hogar, quiere quedarse en tus proyectos, quiere quedarse en tu vida, quiere quedarse en tu relación amorosa, quiere quedarse en tu amistad, quiere quedarse en todo, en todo, en todo. Déjalo que Jesús entre a tu vida. Así que, hermanos, a ir a misa. A ir a misa en familia. Cuento de que estoy cansado, que tengo mucho trabajo. Nuestra parte primordial y nuestra prioridad debe ser Jesús. Y también llenarnos de esa Santa Eucaristía. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Estaré ofreciendo la Santa Misa por ti. Envíame tus peticiones.